Como puedes ver, cuando yo pinto sobre una superficie blanca, mi mezcla se ve de esta forma. Cuando deposito la misma mezcla sobre un fondo neutro, y por neutro me voy a referir de ahora en adelante a algo que no es ni muy oscuro ni muy claro, mi mezcla se ve de esta otra forma. Y por último, cuando doy el brochazo sobre una superficie totalmente negra, se ve de esta otra manera. Quiero que quede claro que este segmento no está editado. Como puedes ver, yo pinté sobre estas tres superficies de corrido, así que no hay variación en la mezcla. Yo creo que es evidente la diferencia que hay entre ellos. Cuando yo pinto sobre un lienzo totalmente en blanco, mis mezclas oscuras se ven más oscuras de lo que en realidad son. Caso contrario, cuando yo pinto sobre algo totalmente negro, las mezclas se ven más claras de lo que en realidad son. Entonces, estos dos extremos son malos. Por supuesto, es mucho más común tener un lienzo en blanco que un lienzo en negro. Aunque existen lienzos en negro, yo no los recomiendo para nada porque nos va a causar precisamente esta ilusión óptica. Esos lienzos que tú ves totalmente negros en tiendas de arte son utilizados más que nada para hacer pinturas contemporáneas o pinturas vanguardistas, en donde no se busca igualar un color perfectamente. Sin embargo, si tú quieres pintar lo más realista posible, toma en cuenta todo lo que voy a decir a lo largo de este video. Como te decía, pintar sobre estos dos extremos de superficies es contraproducente porque nos distorsiona la forma en que vemos los valores de los tonos. Por valores me refiero a las sombras y las luces. Y es que a lo mejor te ha pasado que a veces haces tu mezcla sobre tu paleta y la haces de tal forma que queda como tú la deseaste, pero cuando tú la llevas a tu lienzo notas que hay una diferencia. Entonces lo que haces a continuación es regresar a tu paleta, hacer las modificaciones que tú crees que son necesarias y de esta forma tu mezcla que en un principio ya estaba bien hecha la distorsionaste a algo que no es en realidad lo que necesitabas. Ahora, tengo aquí otro ejemplo. Esta fotografía de estudio que tengo aquí en mi computadora, vamos a simular que es una pintura que estoy haciendo y yo empiezo pintando este tazón con peras. Aquí, por ejemplo, estoy señalando un destello o un reflejo y cuando yo cambio a un fondo negro, ve lo que ocurre. Ese destello como que se aviva o se ve mucho más notorio. Entonces, si yo empezara por un fondo negro, suponiendo, yo tendría la ilusión de que ese destello es más claro de lo que en realidad es. Sin embargo, si yo colocara un fondo neutro, que es lo que yo recomiendo, vas a notar que ese destello ya no se ve ni tan claro ni tan oscuro, y digamos que esa va a ser la forma más equilibrada de pintar. Ahora imagínate que estas desvariaciones en cuanto al valor lo haces a lo largo de toda la pintura. Es decir, con cada objeto, con cada elemento de tu obra, vas cometiendo estos pequeños errores. Pues imagínate, al final vas a tener una obra que está muy alejada de lo que era tu referencia o tu modelo en vivo. Y todo por haber empezado con un fondo blanco. La solución es simplemente a que vamos a manchar nuestro fondo. Esto lo puedes hacer de dos formas, ya sea que apliques una mancha base óleo o una mancha base acrílico. ¿Cuál vas a elegir? Bueno, toma en cuenta lo que te pongo en esta imagen. Si tu mancha es base óleo es porque vas a pintar con óleo, ya que la pintura acrílica no se fija bien sobre este. Pero esto no va a ser ninguna preocupación si eliges una mancha base acrílica, ya que tanto el óleo como el acrílico se fijan bien sobre este tipo de pintura. Si desconoces qué es técnica mixta, que a lo mejor lo has visto en las descripciones de algunas pinturas, significa a que simplemente el pintor recurrió a distintos tipos de materiales para conseguir su obra. Es decir, que a lo mejor pintó una zona con acrílico, otra zona con óleo, a lo mejor otra zona con pastel, ya sea seco o pastel óleo. Entonces, una mancha base óleo no sería la adecuada porque algunas de ellas no se van a fijar adecuadamente. Y bien, si tú únicamente pintas con óleo como yo, puedes usar la siguiente técnica para manchar tu lienzo. Lo que yo utilizo es sombra tostada como mi pigmento para teñir. Deposito unas pequeñas marcas sobre mi lienzo. Este pigmento es buena elección porque es de los más económicos y aparte seca muy rápido, entonces nos viene muy bien para manchar. Después, con una mezcla en partes iguales de solvente y aceite, que en un momento más te voy a explicar por qué utilizo aceite, vierto unas cuantas gotas sobre el lienzo. Acto seguido con un paño de algodón que ya no utilices más, yo en mi caso utilizo un calcetín. Lo que voy a hacer es restregar la pintura sobre el lienzo de esta forma hasta que quede en una tonalidad uniforme. Si es necesario, remuevo el exceso que haya quedado. Esperas a que seque, yo dejo pasar alrededor de media hora o una hora y como puedes ver se puede pintar sobre él sin ningún problema. Ahora, ¿por qué utilizo aceite? Bueno, a lo mejor te diste cuenta que yo no utilicé un lienzo entelado,
sino más bien un soporte de este tipo, que consiste en una madera de MDF. Estos paneles son muy buenos para pintar porque son económicos y aparte son muy ligeros, son fáciles de transportar también. Este panel, obviamente, antes de pintar tengo que engesarlo, tengo que imprimarlo con gesso. Recuerda que eso se tiene que hacer en toda superficie, ya sea madera, MDF, tela, etc. Si quieres saber cómo preparar tus propios paneles, yo ya tengo un video explicándolo. Te dejo aquí abajo el link a dicho video en la descripción, en dado caso que quieras hacer los tuyos propios. Sin embargo, el inconveniente de este tipo de material es que absorben aceite con mucha facilidad. Aunque ya está engesado, cuando tú aplicas pintura sobre ella, lo que hace este material es que chupa el aceite de tus mezclas, lo que hace que tus mezclas se vayan haciendo muy pastosas inmediatamente, o sea, es en cuestión de minutos. Y eso hace que el pincel tenga cierta resistencia y pues no es muy cómodo trabajar con él. Por eso yo aplico aceite sobre la mancha, porque ese aceite va a ser absorbido por el MDF y este se va a saturar un poco con el aceite, lo que ocasiona que cuando yo pinte sobre él ya no va a chupar o no va a secuestrar tanto aceite de mis mezclas, haciendo más fluido mis brochazos y pues más cómodo de pintar. Hago un pequeño paréntesis para informarte que ya tengo disponible clases particulares de pintura en línea. Si eres principiante o no tan principiante y deseas llevar clases conmigo, mándame un correo a la dirección que estás viendo en pantalla y yo con gusto te mandaré toda la información. Continuamos con el video. Si tú optas por manchar tu lienzo con acrílico, pues simplemente lo vas a hacer mezclando pintura blanca y negra acrílicas, por supuesto, hasta formar un gris neutro. Recuerda que la mancha siempre tiene que ser ni muy oscura ni muy clara. Y pues sencillamente con una brocha aplicamos una capa de esta mezcla gris sobre nuestro lienzo. Este va a secar muy rápido porque el acrílico seca mucho más rápido que el óleo. Y como puedes ver, es totalmente posible pintar sobre él sin ningún problema, ya sea acrílico u óleo. Ahora, esto que hemos hecho con el lienzo también tiene que ser aplicado a nuestra paleta. Yo no sugiero para nada que utilices paletas blancas porque precisamente va a ocurrir el mismo efecto óptico. Lo correcto es utilizar paletas que tengan un color neutro por igual. Con esta misma mezcla puedes pintar tu paleta si es que quieres usar una paleta de cristal. Son las que yo sugiero porque son muy prácticas al momento de limpiar sobre todo. Por esta misma razón, la paleta tradicional del artista siempre ha sido un pedazo de madera o algo que imite más que nada el color de la madera, ya que es un tono neutro. Por cierto, si tú eliges utilizar una paleta de MDF, tienes que tomar en cuenta el mismo inconveniente que con los paneles. La paleta de MDF va a chupar demasiado aceite de tus pigmentos y va a hacer que tus mezclas sean muy pastosas o muy difíciles de manipular. Para eso utilizamos el mismo principio de curarlo con aceite para que este se sature. Si quieres saber más acerca de esta técnica o de esta práctica, te dejo aquí otro video en donde yo explico cómo curar adecuadamente la paleta del pintor. Y bueno, pues si este video te resultó útil y valioso, por favor, regálame un like, suscríbete si no lo has hecho y comparte. Asimismo, coméntame aquí abajo algo en la descripción. Dime si este video te resultó útil. Sugiéreme algún otro tema que te gustaría que yo aborde en mis siguientes videos. O pregúntame algo que no te quedó muy claro. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta este punto del video. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente. Bye bye.